El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo un llamado a los 34 ministros de Defensa y Seguridad que participan en la 13ª Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas a cerrarle espacios al tráfico ilícito de armas, delito que se relaciona con la violencia en varias partes del continente. Tenemos que estar preparados para combatir eficazmente el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico, lo mismo que el tráfico ilegal de armas y el lavado de dinero, que son el combustible de la violencia criminal. Sumando esfuerzos, voluntades y recursos, tengo plena confianza en que consolidaremos una zona de paz, de seguridad y de desarrollo sostenible en el hemisferio americano. Al participar en la clausura de la conferencia que tuvo lugar en Cancún, Quintana Roo, el presidente señaló que en algunas naciones la actividad del crimen organizado pone a prueba las capacidades de las policías civiles y los gobiernos se ven obligados a usar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra este flagelo. En mi país, nos hemos visto en la necesidad de utilizar de manera subsidiaria y temporal a elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México en esta tarea, en tanto fortalecemos las capacidades institucionales de las policías civiles. En este sentido, Peña Nieto reconoció la labor de soldados y marinos mexicanos que trabajan en mejorar las condiciones de seguridad en zonas de riesgo. Desde este foro y frente a sus colegas del continente americano, señor General Secretario de la Defensa Nacional y Almirante Secretario, quiero expresar mi más amplio reconocimiento a los soldados y marinos de mi patria por su entrega sin reservas en la lucha en favor de la seguridad interior. Muchas gracias y siempre mi mayor reconocimiento. Uno de los signos de identidad de las democracias en nuestro continente es la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político legalmente establecido, lo que les otorga legitimidad social y autoridad moral. Ese es precisamente uno de los atributos que distinguen a los integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México. Con absoluta entrega, espíritu de cuerpo y lealtad institucional, han actuado dentro de los límites constitucionales y en un marco de respeto a los derechos humanos. Posteriormente, el mandatario se trasladó a Isla Mujeres, donde inauguró las nuevas instalaciones de la 10ª Brigada de la Policía Militar y su unidad habitacional. Asimismo, inauguró en el estado la unidad académica Campus Cancún de la Universidad de Quintana Roo. Con información de Susana Cerezo, Notimex.